kidding me? I'm gonna be dead. Look! Look at that, huh? Kid, you lied your way into hell on earth! You just wanted a statue of yourself in your town square! I think I'm gonna be sick. Come on, kid, get up. Come on. Come on. I'm gonna die. No, you're not. You're Australian. We're impossible to kill. Yeah. I guess so. Unless... Not Kiwi, are you? Now, first things first. Yeah, come on, stand up. Follow me. Arm in here. Disarm out. Butt into your shoulder. That's it. Cheek against the butt. Come on, that's it. Point it where you want to shoot. That's it. Okay, put your feet apart a little bit. I was beginning to think I already lost my Australians. What can I do you for? Not you, the boy. We need a runner for the front lines. Really? No. Yes. No. You can't make the kid do it. He'll just stumble into a firefight and get killed. No, I can do it. No. I'll do it. Fine. You're here with me, and you... You will be running. Otros inicios más a Desarrollo Miembros, vamos ahora y tenemos que empezar a correr porque se nos prende fuego todo. Ahí está, uno más. Hay que empezar a correr. Estamos haciendo la parte 2 de la campaña 4, El Mensajero. No sabemos mucho al respecto, pero aparece que hay que correr, y mucho. Vamos a pegarnos una corrida rápido. Estamos con nuestro clásico rifle, estamos con nuestra escopeta. Ay, Dios, esto va a ser complicado. Ahí tenemos granaderos. Ataque. Yo imagino que si marcamos todos los enemigos, alguno nos va a encontrar. Esto me parece un quilombo. Es muy poco de... Muy poco de correr y es más de... Intentar hacer que no nos maten. Seguimos con la música de Peta Caribe. Oh, fuck. Ah, Dios. Vamos a la puerta por si acaso. Antes de que entre el frío. Seguimos buscando entradas de códice y mapas y cosas que tenemos que buscar. Uy, fuck, me están dando feo. Me están dando con todo, no sabemos con qué. Me parece que la mejor forma de escapar es esta. No, a ver. Vamos para dentro de la ciudad. Algo podemos encontrar, así que vamos por acá. Vamos todos para afuera. Rápido. Nos vamos a la mierda, si no nos van a hacer torta. Espero que estén llevando una buena semana. Yeah.
Uy, ¿qué me disparó? No sé, pero comiste, man. Comiste por conchudo. Uy, ya todos ahí. Ahí vimos uno. Ahí vimos tres. Y se las pongo otra vez. Chao. Oh, sí. Bueno, se está yendo toda la mierda. Estamos en la entrada. ¿Qué hay acá? Manuel. Manuel de campo. Manuel de campo. ¿Corre eso? No. Horrenda esa granada. Debemos conseguir más granadas. Minas. Llega. Entonces ahora, ¿qué tenemos acá? No, necesitamos algo más pesado. Y en mi juego me llamaron, ¿eh? No, esto no hace falta. Ok, granadas. Granadas más. Nah. Oh, no. Bueno, vamos a volver corriendo. No hay tiempo que perder. Tenemos que irnos lejos. ¿Eso es gente? Toma. La venganza. Vendetta. Vendetta. Ahora van a ver pedazos de sorete. En fin, vamos a ver si podemos hacer la semana que viene un poco de Dead by Daylight. Estamos con muchas ganas de arrancar un juego nuevo. Ya tenemos dos en progreso, que son Titanfall 2 y Battlefield 1. Tenemos también Skyrim, la edición especial que ya salió. Cualquiera que de los interesados que tenga ganas de ver un poco de acción semi medieval, medio rara, medio copado, un poco de mística, un poco de dragones y cosas locas, apúntese porque se viene Skyrim. Vamos a estar testeando la nueva versión, que no es más que una remasterización de la original. Estuve leyendo muchas críticas al respecto, así que yo la verdad que lo quiero probar. Simplemente quería romper ese edificio. Vamos a seguir un poquito más adelante. Vamos a hacer una prueba entre... Vamos a estar probando la versión original de Skyrim con mods y la versión nueva que no admite mod, así que vamos a ver cómo sale todo eso. Venimos escondidos por acá, la verdad que sirve. Chan, 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 chan. Le volé la croqueta esa. Hay que defender, hay que defender. Vienen por todos lados. Dale, 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 abajo, abajo. Dale, no puedo ser yo solo. No puedo todo yo solo, gente, ayúdenme. M. No es. ¿Este cuál es? Uy, qué lindo. No, sí. Si pudiera compartir este juego con gente grande, como por ejemplo mi viejo, le encantaría. Didn't. No,
sure fucking didn't. Nice shot. Oh, well, you know, I just kind of saw him out there and I... You got falling lines across the board. That's what I thought. Bishop, go tell rear command that we'll be moving up. Hey, don't worry. I can handle myself here. Head down. Gun up. No open areas. Got it? Got it. Bueno, tenemos un poquito más y formar el puesto de retaguardia. Vamos a correr rápidamente a ver qué sale todo esto. Vamos a probar la 1903 a ver cómo funciona. Tenemos un caballo. No tengo ni idea de cuántos códices hay acá. Tantas entradas de códice o toda esa gilada ahí. Ah, tenemos otro más. 2 de 5, oh, no llegamos ni en pedo. No llegamos, no pido. Tenemos un caballo. Vamos a agarrar el caballo y nos vamos rápidamente. Como hicimos en la primera campaña, Barro y Sangre. Vamos a salir corriendo montados a un pony. Oh, sí. Se las ven muy limpias de repente las armas. Parece que alguien estuvo limpiando las armas, no sé. ¿Qué habrá pasado? ¿Se fueron todos? ¿Qué manda de...? No escucharon de un runner, la posición aliada está perdida. Artillery fire ordered the cover retreat to beach, shelling the village and outlying forts. Shit, Foster. Ah, tú. No, van a ser mierda los nuestros. Al pendejo, no, por no. No, otra vez no. No quiero sufrir de nuevo esas cosas. Rápido. Rápido, caballito. Caballería. Oh, fuck. No puedo pasar. Toma la puta. Rápido, caballino. Rápido. Nos van a venir a hacer mierda, loco. Defendan, defendan. Gracias. Granada. ¿Qué retirada? ¿No griten retirada? ¿Forros? No sale de ningún lado. Esto, otra arma, necesito cambiar de arma. Estamos armas más grandes. Es una mierda eso. No, no me sirve. Con... ¿Por qué no hay armas grandes? Vamos con el Smile, si nos habrán cagado a tiros en la guerra con esto. Vamos, vamos, vamos.
Ay, la con. Tipo casado. No puedo morir. No voy a morir acá. No pienso morir acá. El caballo quedó trabado. Vete a llamar a la grúa. Ahí está. Dale, dale, dale. Fuck, 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 fuck. Son demasiados. Ahí está, vamos a poner un par de... Dos. Ok. Dinamita. Esto va a servir. Y sirvió. Full scale retreat. They're gonna shell the village and the fort to cover us. We need to get out now. I sent men up to secure the fort. A dead man? Who went? Only those who volunteered, so naturally, all of them. Fucking kids. But you remember being his age? Foster. Fuck. I gotta get that kid. Go. I'll pretend I didn't see you. This isn't on you. Of course it is. One more death for me to live with. Go, go, you don't have much time. Stormont fought by myself. And I called Foster a pinhead. Y estamos en la última parte de El Mensajero. Esto va a ser bastante enquilombado. Estamos nosotros solos contra todo un ejército de crowds. No sé qué carajos son estos, pero vamos. Ah, hay un sniper allá arriba. Y me estaba viendo. La pregunta es cómo vamos a hacer ahora. Ser rápido. Hay que alejarlo lo más posible. Llegar a la torre esta. Si llegamos a la torre vamos a estar bien. Hay que llegar antes que nos vean. Now, where's the entrance to this damn place? Tenemos la entrada. Listo. Ho, 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 ho. Toma. ¿Qué arma tenías? Hello, hello.
¿Saben? Quieren bajarme a mí con... con granadas. Están bastante equivocados, parece, ¿eh? A ver. A ver. ¡Toma! Headshot. Vamos a terminar bajando todos de acá. Siempre las accesos de campanario son los mejores para atacar, así que. Ahí tenemos otro más. ¿Qué más queda? Ya te vos, boludo. ¿Van a disparar a mí? ¡Uy! Oh, ¡qué lindo disparo! Hermoso. Parecería que hay uno abajo. No me pueden alcanzar acá. No me, ¿por qué me sube acá arriba? ¡Pues los caqué! Toma. Hay uno arriba. ¿Por qué no se callarán de vez en cuando, no? Digo. A ver si puedo llegar a buscarlo. No puedo usar la... los bugs del juego para matarlo. ¡Ay, hijo de mi puta! Casi. A ver, ¿qué más está acá? Bueno, vamos hacia adelante. Ya hemos demostrado que podemos hacer estas cosas. ¡Ali Petua! Ya te. ¿No hay nada acá? ¡Ay, Dios! Qué semana que llevamos, ¿eh? Llevamos una semana bastante complicadita haciendo la campaña de, reviviendo la campaña de Titanfall y... ¡Yefer! Toma. ¿Qué tenías? ¿Qué arma tenía? Una Madsen, ligera. Bueno, vamos a asediar el fuerte por nuestra cuenta. Esto va a estar complicado, ¿eh? What again? You sure you didn't just want to shoot me? Come on. Let's get you out of here. This place is about to come down any moment. No, we can't leave. There are still hostiles coming, and we can't outrun them with our wounded. You get going then. I'll cover your retreat. The bishop is still. I'll make it look like I'm capturing the fort. It'll be enough distraction. Once you get past Allied lines, send up a flare. Let me know you're safe. I'll make my retreat then. Oh, so you're disobeying orders now? Well, I assume you did to come here. Yeah. Yeah. You're a proper Aussie now. Gotta look the part. Right. Up and at 'em, lads. Let's go. Me estoy viendo triste, la verdad. Que estoy pensando que... no sé cuándo podemos lograr. A ver.
Creo que no me ven, ¿eh? Y no me ven. Es increíble. Me estoy pasando desapercibido tras líneas enemigas. Soy mejor que Bourne. Toma. Ahí está, otro que muerde polvo. Hay que despistar un par más. Cuando nos tengamos todos a mira, les atacamos. El tema es cómo vamos a hacer. Hay que llegar a alta torre. Y esto no está tan fuerte. Yo no puedo escalar paredes. Así que la única forma de hacerlo es... claramente. Dale. Son muchos. Ah, la puta lo parió. No tengo más granadas. ¿Me quedé sin granadas ya? Uy, Dios, esto va a estar jodido. Esto va a estar muy jodido. Y me están dando por todos lados, ¿eh? Me están dando sin asco. Tengo que cubrir rápidamente, si no le vamos a tirar feo. Ay, hijo de puta. Ay, tío, le pifié. Ahí está. Ahora sí. Otro. Vamos bien. ¿Qué hay que hacer ahora? Aparte de salir corriendo como un condenado demonio. No, acá no hay nada. Vamos arriba. ¿Qué cuenta, gente? La verdad que... acierto, ¿no? Ejecución. Cierto, no me sentaba a hablar con ustedes tranquilos y le charlamos de que venía, estuvo acá en el canal. ¿Ves? No, arriba. Estos franceses vienen para mí. Hola, mierda. No tienen nada. ¡Ah! La concha de la hora. Pensé que me iba a morir. Por un momento pensé que me moría. No, que sí. Ah, la noche de la luna. Ay, Dios. ¿Qué me pasa? La verdad que no, estoy súper desconcentrado. Estoy pensando en...
en un millón de cosas diferentes a las que debería estar pensando. Y claramente se nota. Ah, ese lo maté. Ahí está. Ahí está, no me encuentro la granada. Ahí está, otro más. Ay, le pifié. Estoy agachado en el piso, eso no todo. Ahí está, vamos, dale que va. Dale, rápido. Hay que llegar a la torre más alta. Nos van a hacer mierda. Hay caballo, me parece que me escucharon. Ahí está. Uno contra seis. Me quedé sin balas. Voy a tener que hacer cuerpo a cuerpo un poco más. Ahí está. En el momento que alguien tira una granada acá adentro, me caga. Ahí está. Ah, fuck. No puedo, se complica. Ahí está. Chao. Es casi mío. Toma. Qué bien que me salió esa, no lo pude haber pensado mejor. Vamos. Vamos, puerta mío. Lo capturé. Sí.
Wow. Wow. No voy a llorar, pero qué buena campaña. Corta. Tres partes muy cortas. Pero muy linda y tierna campaña. La verdad que... Bueno, gente, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este capítulo tan largo, pero... tan... no sé, no encuentro las palabras. Muy buen capítulo, gente. Gracias por la compañía. Mi nombre es Rabo Zebra y esto fue parte de la campaña del mensajero de Battlefield 1. Espero que hayan disfrutado y será hasta la próxima. Abrazo grande.